Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros el compañero Javier Martín Aparicio, monitor de yoga. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Hoy estamos algo agripaditos. Bueno, aquí ya se ha vuelto el mal tiempo otra vez, así que... Bueno, hoy vamos a hablar sobre los roles. Podríamos decir roles o personalidades. ¿Y qué son los roles? ¿Cuántos roles tenemos? Bueno, depende. Todo depende del dinero que tengas. Como sí. Más dinero, más roles. No, es broma. Bueno, todo empieza con, pues cuando somos pequeñitos, ¿no? Cuando somos pequeñitos y dependiendo... Es que, claro, ustedes habrán hecho esa pregunta alguna vez, ¿no? ¿Usted sería el mismo o la misma si hubiera nacido en otras circunstancias, con otra familia, en otro país, en otra época del mundo? ¿Sería exactamente igual con esa personalidad tan amable o tan desagradable o tan empática o la que tengas, ¿no? Entonces, un poco, pues, cuando nacemos ya se va cargando de energía un poco... Todo empieza un poco en el vientre de la madre, ¿no? O sea, si tú, cuando tu madre está embarazada de ti, pues es una persona que está muy, muy alterada, por ejemplo, con muchos problemas, esto y lo otro, pues al final va a salir una persona pues un poco pues temerosa y precavida y protegiéndose ante esos problemas de la vida, ¿no? al nacer, ¿no? Y o sea, tiene mucho que ver, ¿no? El otro día fue una conferencia de este tipo y dice que incluso el momento en el que sale el parto, que sale el chiquillo, por así decirlo. Si es así un parto fácil, pues va a ser una persona que va a tener una vida fácil. Si es un parto que ha sido por cesárea, que le ha costado mucho, pues esa persona va a estar un poco más recluida en sí mismo y más preparada ante los posibles sufrimientos, ¿no? O sea, ya mismo desde el parto. Y luego, claro, cuando ya somos niños, pues qué decir, ¿no? El entorno que vivimos, los padres... ¿Cómo nos vamos criando? Cuando somos niños, nacemos, hay que tenerlo muy, muy, muy claro, cuando somos niños nacemos como pureza máxima, no estamos corrompidos ni alterados y es todo un positivismo terrible, ¿no? Y poco a poco pues, nos vamos contaminando con malas emociones, malos pensamientos y malos hábitos, ¿no? Pero en un principio salimos todos como un folio en blanco, con una pureza de espíritu, incluso de cuerpo, una flexibilidad terrible, una capacidad de relajación, ¿no? Los niños, cómo duermen los niños, que luego poco a poco vamos perdiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos copiando, como digo, son como esponjas y vamos copiando de lo primero que van teniendo, que suelen ser los padres. Por eso tiene mucho que ver la personalidad o los roles de los padres con el que influimos al hijo. En esto hay una cosa muy clara, realmente nosotros tenemos un hijo, entonces nuestro ego nos dice, bueno, yo sé realmente cómo hay que ser en la vida, de qué va la vida y cómo hay que actuar ante la vida y comportarse, qué personalidad tener, la mía, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que le voy a transmitir a mi hijo, ¿no? Voy a intentar inculcarle esa personalidad, esos valores que yo tengo, que creo que son los más apropiados. Si yo creo que hay que hacer deporte, pues voy a meter al niño a hacer deporte. Si yo creo que hay que, bueno, tocar algún instrumento de música, lo voy a apuntar a clase de música. Yo decido cómo quiero modelar a ese folio en blanco que decíamos antes que era el chiquillo. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Bueno, esto tiene que ver mucho con el sistema educativo. El sistema educativo de hoy trata a todos los niños por igual. Nosotros, el sistema educativo decide en qué área se tiene que formar y de qué manera los chiquillos, y todos ahí a granel, pues a la misma historia. En otros países, en cambio, es diferente. Se observa al chiquillo y se va viendo pues por dónde va tirando. Ah, pues mira, tira más por la rama artística o tira más por el deporte, y entonces lo voy encauzando de una manera o de otra, ¿sí? Importante. Entonces, eso es importante en el sentido de cuando, aquí vemos el del chiquillo, cuando tú tengas tu hijo, tu chiquillo, no inculcarle enseguida esa personalidad, esos ciertos valores que tú crees como máximos, sino ir viendo poco a poco por dónde él va tirando, ¿no? Dejarlo un poco en observación, pero a su libre albedrío, por así decirlo, siempre con un control lógico, ¿no? Pero ir viendo por dónde va a ir tirando. ¿Qué es lo que pasa? Que eso crea una inseguridad. Dios mío, voy a esperar, y crea un poco de incertidumbre hacia ti mismo, ¿no? ¿Por dónde irá? ¿Qué hará? Cuando lo más fácil es decirle, vete por aquí y hazlo de esta manera, ¿no? Pero si aguantamos ese momento, si tenemos paciencia y confianza
y confianza en ese chiquillo y que saldrá como tenga que salir, pues lo suyo sería darle esa capacidad de tener su propia personalidad, ¿no? Entonces, pues ese chiquillo coge esa personalidad de la madre o del padre o de ambos. Muchas veces se produce una lucha de egos, ¿no? Yo quiero que mi chiquillo tenga más de mi personalidad que el de mi mujer, por ejemplo, ¿no? Se va viendo esa lucha de egos, pero el caso es que el chiquillo pues nace y tiene una diferente personalidad. Esa personalidad va creciendo, se va evolucionando, porque la personalidad es lo que vamos a hablar hoy, importantísimo. La personalidad no es fija, se puede cambiar en cualquier momento, porque no es tu esencia, tú no eres tu personalidad. Tú eres el que está detrás de esa careta, de esa personalidad que estás realizando. Y como tú no eres esa personalidad la puedes cambiar, la puedes modelar. Ya veremos cómo. Entonces, bueno, tú tienes esa personalidad y llega un momento en el cual llegas a la madurez. Ese chiquillo se ha convertido en maduro, ¿no? Y siempre, pues, con esa forma de ver la vida, con esa personalidad que ha sido inculcada por los padres, sociedad, como decíamos antes. Pero llega un momento en que esa persona dice, oye, pues yo me siento un poco como que no encajo bien en este traje que me han puesto, ¿no? Hay cosas que realmente en mí no me gustan. Hay cosas que en mí realmente quiero cambiar. Pues puedes perfectamente hacerlo, porque eso es tu personalidad y es hora de encontrar tu propia esencia y forjarte a ti mismo con esa nueva personalidad y sobre todo descubrir cuál es tu auténtica esencia, que no es esa personalidad, como decimos, ¿no? O sea, hay distintos tipos de roles o de personalidades, entonces... ¿Cuál es la importancia de esos roles o de esas personalidades? La importancia, justamente, es un concepto un poco de cambio estructural en lo que siempre estamos normalmente acostumbrados a pensar o a definir o este punto de vista. Y es el hecho básico de que nosotros somos un cómputo general de muchas personalidades. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver. Dejamos un poco atrás lo que decíamos ya de la niñez y esa evolución en el carácter que podemos tener y vamos a ese punto concreto en el cual una persona se sienta consigo misma y dice, bueno, voy a ver qué personalidades tengo y cómo puedo transformarlas, ¿no? Si es que quiero. Lo primero es sentarse y darse cuenta de que tenemos diferentes caretas o diferentes personalidades o diferentes roles. Ahora, en un mismo momento, usted tiene diferentes roles. Está, si te llamas Antonio, pues está Antonio el marido. Te comportas como un marido. ¿Cómo se comporta Antonio como marido? Pues es exigente, es trabajador, le gusta llevar a sus hijos al campo los domingos. ¿Cómo es como marido, ¿no? ¿Cómo trata a la mujer? ¿Cómo trata a la familia? Luego está Antonio, el compañero de trabajo. ¿Cómo es como compañero de trabajo Antonio? Es un chico agradable, es uno que siempre invita a cerveza, siempre está ayudando al compañero, por lo el contrario, siempre le pone el traspiés. ¿Cómo es Antonio? ¿Cómo es Antonio como padre? Educa bien a los chiquillos, les mete caña, les pega, les aconseja, les hace ver las cosas con el ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Antonio? Como hijo, ante su madre. Es un hijo que hace lo que dice su madre, es un hijo que le da muchos quebraderos de cabeza a su madre, es un hijo que muestra mucho cariño a su madre. A veces Antonio puede mostrar muy poco cariño a su madre, pero mucho a su mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es Antonio? ¿Cariñoso o no es cariñoso? Pues dependiendo de qué rol, en qué momento esté desempeñando. Entonces, es importante el no aferrarse a un rol concreto, porque tenemos muchos roles o personalidades dependiendo de la situación, eso nos pasa a todos. Entonces, no decir, si Antonio como padre era muy agradable, no podemos decir que Antonio sea agradable, no. La personalidad de Antonio en ese punto concreto de representación de padre es una persona amable, pero Antonio no es amable, es esa característica, esa careta que se ha puesto, por así decirlo, de amable, esa personalidad concreta. Pero Antonio no es amable, eso es una cualidad de su personalidad. Entonces, en el momento en que no nos identificamos, está siempre, como siempre, la lucha del ego. El ego te va a decir, Antonio, qué bueno eres, Antonio, qué agradable eres, Antonio, qué bien vistes o qué bien hablas. Y no lo queremos, ¿no? No lo queremos. Fíjate cómo soy, ¿no? La gente te dice qué agradable eres o qué cosas buenas que te digan. O cosas negativas. También es importante. No hacernos las nuestras. Saber que tú realmente no eres esa cualidad. Eres lo que está por dentro manejando todas esas diferentes personalidades. En el momento que entendemos este concepto, todo cambia. Porque no nos creemos las cosas buenas subiéndonos el ego de qué bueno soy o esto o lo otro, pero al contrario también, ¿no? Cuando nos dicen qué malo eres, por ejemplo, ¿no?
O cuando alguien te dice, oye, qué desagradable eres, o qué violento eres, o qué poco empático eres. Hay que saber perfectamente decir, ah, sí, vale, lo acepto perfectamente. Que mi personalidad en este momento concreto y determinado, que se puede cambiar como estamos diciendo, soy una persona agresiva, por ejemplo, o poco empática. Pero sé perfectamente que no soy yo. Sé perfectamente que no soy yo, sino es esa personalidad que he estado representando. En el momento que lo vemos de esta manera, vemos realmente la posibilidad de realmente quitarnos ese traje que nos queda mal y ponernos otro traje de otra manera, ¿no? Entonces, es como siempre buscando la esencia de quién, la gran pregunta que decimos siempre, ¿quién soy yo? Es importante, compañeras, compañeros, que no nos identifiquemos con esos roles. Pero no cualquiera puede ser líder, por ejemplo, no cualquiera puede ser presidente de un gobierno. Efectivamente. Eso es lo que decimos, por ejemplo, ahora que está tan de moda la democracia o el hablar de la democracia y de política, ¿no? Cosas que siempre han sido tabú, ahora de repente salen a la palestra, ¿no? Hay mucha gente que dice por ahí que realmente vivimos en un sistema piramidal, ¿no? En el cual lo que diga el presidente va a misa, y hasta el último mono, ¿no? Y lo que se intenta implantar hoy en día es algo más asambleario, más horizontal, ¿no? Horizontal significa que seamos todos iguales, prácticamente, ¿no? Pero iguales dependiendo de las capacidades de cada uno. Si hay un grupo y hay uno que tiene más capacidad de ser líder porque tiene más madera de líder y sabe llevarlo mejor, pues esa persona será el líder de ese grupo. Pero no por imposición de esa misma persona de yo, porque lo digo yo, pues yo voy a ser líder por esto, porque tengo enchufe o porque yo creo o por lo no. Se decide entre todos y el que tenga más madera para ser líder, que sea líder. El que tenga más madera para ser carpintero, que lo sea, para gestionar, para cultivar, para crear. Que cada uno le den su. Entonces, cada uno realmente tiene que mirar sus cualidades, realmente, ¿no? Y decir, pues, oye, para mí es más esto o lo otro. Pero eso hay que mirarlo desde esa perspectiva interna que os decía, ¿no? O sea, desde esa perspectiva interna que yo tengo, de esa mi propia esencia, y encima de esa esencia están los diferentes roles que yo represento, saber qué rol realmente a mí me gustaría representar en la vida. Pero, ¿qué rol? ¿Vale? No intentar buscar en ese rol la definición de uno mismo, porque tú no eres ninguno de los roles, tú eres esa esencia de la cual salen los roles. Bien. Es importante la búsqueda de esta esencia, ¿vale? Entonces, cuando nosotros miramos para adentro, como siempre decimos, con la meditación, meditación no es más que simplemente estar contigo mismo, escuchar tu respiración y escuchar tus sensaciones y realmente lo que tú vas intuyendo que necesitas. Estás en esa situación, está contigo mismo, y hay momentos en la vida, no tiene por qué ser meditación, sino momentos concretos que has estado muy conectado contigo mismo, que te has encontrado diciendo, formo parte de este mundo realmente y me siento parte y me siento vivo, ¿no? Esos momentos en los cuales tú descubres tu esencia verdadera, tu esencia, esa cosa que te hace estar en paz contigo mismo, con el universo, esa esencia es lo que te hace ver que realmente hay que trabajar en eso, en esa esencia, en esa sensación de unidad, de universalidad que podemos encontrar a veces. Y aunque en la vida tengamos diferentes momentos de mucha confusión, de no llegar a ver, muchas veces estamos tan perdidos por esos roles, por la vida en sí, tengo que hacer esto, luego lo otro, que nos olvidamos realmente de mirar esa luz que un día vimos en ese momento de meditación. Entonces es importante saber que ese momento de luz, ese momento de estar en conexión total contigo mismo y con todo el mundo, que a veces a todos nos ha pasado, esa luz existe. Porque si la viste una vez en un momento determinado, significa que está ahí. Entonces hay una comparación que se hace muy, muy bonita, que es que tú sabes que el sol está ahí porque lo has visto muchas veces. El sol está ahí, lo has visto muchas veces. Un día te levantas, como por ejemplo hoy en Gran Canaria, un día súper nublado, y no ves el sol, y lo ves nada más que ves nubes negras, y nubes negras, y nubes negras. Tranquilo. Porque lo viste una vez y sabes que detrás de esas nubes está el sol. Aunque no lo veas, pero está ahí. Porque lo viste una vez y está ahí. Entonces, esa es la confianza que te hace seguir para adelante. ¿Cómo sabemos, Javi, qué rol seguir? Bien. En esos roles que nosotros tenemos en la vida, por ejemplo, muchos de ellos no nos gustan y queremos cambiarlos. Pues estamos en constante cambio, como decíamos, de que eres un niño, hasta ahora vas evolucionando en esos roles. Entonces lo primero es, estás aquí y dices, bueno, quiero cambiar este rol. Quiero cambiarlo. Entonces, ¿cuáles son las dos pautas que yo digo que son fundamentales para cambiar ese rol? Primero, ante todo, con la base de que nosotros somos esa esencia, como decía otra vez, y no somos esos roles que representamos, ¿vale? Con esa claridad,
uno ya después dice, bueno, voy a intentar ser menos agresivo o ser menos de esto o de lo otro. Entonces busco esa característica que yo tengo. Por ejemplo, Antonio como padre es muy agresivo. Vale, tú te coges y dices, vale, yo soy, hago mis diferentes roles, como decíamos, esto es un ejercicio práctico para que todo el mundo haga en casa. ¿Cómo soy como pareja? ¿Cómo soy como hijo? ¿Cómo soy como padre? ¿Como amigo? ¿Como trabajador? ¿Como compañero de deporte? Los diferentes roles que podamos tener en la vida, que todos los tenemos, ¿vale? Los pongo sobre la mesa y digo, bueno, a ver, quiero, cojo uno de ellos. Por ejemplo, Antonio, el profesor de escuela. Entonces veo que Antonio como profesor, pues es una persona muy exigente y es un pelín agresiva con los alumnos, pongamos, ¿no? Entonces coges esa parte y dices, bueno, ¿por qué soy agresivo realmente? Que tú no eres, no te impliques con esa agresividad, recordamos que eso es una careta, ¿vale? Porque una de mis personalidades, en este caso, sería la de agresivo. ¿De dónde viene? Y echar la vista atrás, ¿no? Porque para cambiar esos roles, que hay que cambiarlos, para realmente coger que cada uno realmente, como decías tú, pues mejor se acople a él en la vida, ¿no? Y que se sienta más a gusto. ¿De dónde viene esa agresividad? Y te pones a pensar y te das cuenta que realmente a ti, tus maestros te enseñaron con el palo y te enseñaron con mucha agresividad y en tu casa se respiró mucha agresividad. Por una serie de razones, al final te han conformado que tú seas agresivo en el trabajo. Entonces, cada pauta, cada cosa que nosotros tenemos viene por algo. Entonces es sentarse con uno mismo, como siempre, y pensar a ver de dónde viene este rasgo de la personalidad, ¿no? Una vez que ya veo de dónde viene, pues ya le he mirado más a los ojos, como decimos siempre, ¿no? Ya sé de dónde viene, ya sé cómo llegó y cómo realmente llegó, se puede ir, ¿no? Y realmente cómo cambiarlo. No cambiarlo en su causa, sino en su esencia, de dónde viene. Intentar trabajar en esas circunstancias, de dónde viene. Resulta que Antonio es un profesor y es agresivo, pero lleva siendo agresivo toda la vida prácticamente. Y como profesor ya lleva 15 años de agresividad diaria con los alumnos. Es difícil. Es difícil. Él sabe que está mal. No, ninguno de nosotros somos tontos. Cuando alguien de ustedes es agresivo, es poco empático, es pues difamador, cualquier tipo de movida negativa, él sabe perfectamente, lo sabes, que eso está mal. Y te gustaría cambiarlo, ¿sí? Esto es muy importante. Hay que cambiar ese rasgo de la personalidad. No tienes que cambiar tu esencia como persona, porque tú eres una persona con una base, con una estabilidad, con una esencia más allá de las personalidades, como estamos diciendo. ¿Cómo cambiar ese rasgo de la personalidad que tanto te atormenta, que tanto ves que haces mal a los demás y que tanto por la noche no te deja dormir bien? Lo primero sería tener paciencia con uno mismo. Si vemos que alguien, por ejemplo, quiere cambiar, alguien que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo, que es agresivo o cualquier cosa negativa, oye, pues... ten paciencia con él, ¿no? Pues con usted, contigo mismo también tienes que tener paciencia, eso es muy importante. Entonces decir, que soy un cabrón, con perdón, como profesor, en vez de decir, wow, qué cabrón soy, y darme con el látigo, pum, 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 hacerlo con más tacto con uno mismo, decir, ay, Antonio, qué cabroncete eres a veces, ¿eh? Y enfadarte, darle ese toque jugoso a la circunstancia. Nunca desde el golpeo, de la autoflagelación, de madre mía, cómo soy de esta manera, tengo que cambiar, así no voy a ningún lado, ¿no? Con mucho tacto, con mucho amor y con mucha paciencia con uno mismo, ¿no? Claro, desde pequeñitos ya nos hacemos, ya nos moldeamos. Desde pequeñitos, como esponjas. Como esponjas, lo absorbemos todo, ¿no? Hasta que llega un momento que la esponja no le cabe más y dice, ya no puedo seguir absorbiendo más, tengo que vaciar esa esponja y empezar a rellenarla, pero con nuevos conceptos ya impuestos por mí, no por la sociedad. ¿Y hay diferencia entre los roles de la mujer y del hombre hoy en día? Bueno, esos roles tienen mucho que ver con la sociedad, ¿no? El rol de la mujer, de siempre estar en casa, siempre limpiando. Ayer lo comentaba con una amiga de mi madre, y me decía eso, ¿no? Que ella me decía, hijo mío, yo no entiendo de roles. Yo el único rol he tenido ha sido el de ama de casa, el de cuidar a mis hijos, a mi marido, y hacer de comer y limpiar la casa. Y no he tenido otro rol que ese, ¿no? Entonces es muy curioso cómo personas incluso les hemos cortado las alas. El de esa señora sería, y el de muchas, un rol impuesto. Sí, a medida que vamos evolucionando, por así decirlo, en el espacio-tiempo,
pues realmente vamos cogiendo más roles, ¿no? Tenemos más actividades, más contactos con gente, pero antiguamente nuestros padres, nuestras abuelas no tenían casi prácticamente nada más que el rol de estar en casa, trabajar y cocinar, ¿no? Pero ya es hora de que esas mujeres, es muy importante, ¿no? Esto no es una cosa solo para las nuevas generaciones, sino esa persona, si tienes 60, 70 años y llevas toda la vida encasquetada en el mismo rol, es el momento, de quizás decir, oye, ¿por qué soy de esta manera? ¿De dónde me viene? ¿No? Empezar a trabajar con eso, darte cuenta de que tú no eres eso, sino es un rol que se te ha autoimpuesto, mirar para adentro y decir, pues a partir de ahora, ¿cómo quiero empezar a trabajar? ¿En qué línea quiero empezar a moldear mi personalidad? No tú, sino tu personalidad, ¿no? Entonces, como decía, para este moldeo de la personalidad hacen falta dos cosas, que la primera, recordamos, es la paciencia todo lo alcanza. La paciencia con uno mismo, mucho trato, mucho. Vas a ser muchas veces más agresivo, ¿no? Cada vez que seas agresivo o esa cosa que quieres cambiar, no te cabrees contigo mismo, ¿no? Sino das y te toque de, ay, cómo eres, ay. ¿Vale? Con mucho cariño. Tienes que tratarte muchísimo cariño, eso es lo primero. Y lo segundo que decíamos antes es la confianza. Sí, la confianza es lo que decíamos el ejemplo antes del sol, ¿no? Aunque tú no lo veas hoy, sale a la calle, el sol está ahí, aunque tú no lo veas, ¿no? Entonces darte cuenta de que realmente puedes llegar a conectar con tu esencia auténtica, porque si lo has hecho ya alguna vez, ese momento en el cual te has sentido, como decíamos antes, pues completo, conectado contigo mismo, con unas emociones, con unas circunstancias, con un momento determinado en tu vida que te has encontrado en plenitud, que se llama, pues eso está ahí y eso es lo que te mereces y eso es por lo que hay que luchar, por buscar esa plenitud, plenitud continua, ese sol continuo que nos caliente durante el resto de nuestra vida y que si un día pues no lo vemos porque está nublado, pero saber que está ahí detrás. Es decir, tener confianza en que se va a poder moldear esa personalidad que tenemos y que realmente podemos llegar a algo que corresponda más con lo que nosotros somos y con lo que nosotros queremos mostrar, qué rol queremos mostrar realmente a la gente al exterior, ¿no? Entonces es diferente el rol de la mujer al rol del hombre. El rol del hombre siempre ha sido el de traer dinero a casa, ¿no? O sea, teóricamente. Sí, claro, efectivamente. También el hombre ha sufrido también mucho estigmatismo, ¿no? Por los roles, ¿no? Que lo decíamos el otro día, que con lo de las relaciones, el hombre tiene que ser siempre muy, muy fuerte, no puede llorar, no puede mostrar emociones, y siempre tiene que estar muy, muy fuerte él, ¿no? Y eso ha hecho muchísimo daño también al hombre, ¿no? Hombres que realmente quieren dar un abrazo, hombres que realmente quieren llorar, hombres que realmente quieren mostrarse de otra manera, pero por ese rol que han llevado toda la vida de tengo que ser duro, tengo que aparentar ser duro y frío, pues tampoco pueden, ¿no? Y es mucho sufrimiento. Hay mucha gente, como decíamos antes, metidas en trajes que no están hechos a medida para ellos, o que te quedan muy grandes o que te quedan muy pequeños, ¿no? Y no hay que perder la esperanza nunca de eso, ¿no? Te lo digo porque el hombre también ha cambiado desde el punto de vista, por ejemplo, de la estética. Porque el mundo de la estética antes era un mundo concebido solamente por y para la mujer. Y entonces hoy en día ya también hay un segmento de la pasión del hombre que se cuida, se depila, se pone sus cremitas antiarrugas, cremitas de noche, etc, etc, etc. O sea que realmente el hombre es masculino, pero eso no significa que haya perdido su personalidad o su rol de hombre, de macho men, de hombre dominante, hombre alfa, ¿no? Bueno, es un proceso muy. Lo que estamos hablando es algo muy a nivel social, muy general. O sea, una cosa es cómo van a cambiar los roles de ti mismo, de los hombres en general, en cuestión con la sociedad, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Y otra cosa es los roles que decíamos, los roles de cada uno personalmente, ¿no? Pero en cuestión de la sociedad. Si con los roles de uno mismo, para tú cambiar esa cosa que no te gusta, de tu personalidad que quieres cambiar, hemos dicho que tienes que tener mucha paciencia, con los roles a nivel social hay que tener una paciencia pues increíble. Si tú con ese rol tuyo personal llevas, pues, la edad que tengas, 40, 50 años, imagínate con un rol impuesto desde que llegó el hombre al mundo, casi con los cromañones son los hombres los que salían a cazar y los que traían la comida a casa y las mujeres son las que están cocinando. Eso lleva, está muy metido, recordamos como siempre decimos aquí, que los hábitos muchas veces reproducidos a lo largo de la historia pues se van metiendo en los genes, ¿no? Los genes. Entonces eso está muy metido en nuestros genes a nivel de una memoria interna que tenemos que decimos que los hombres tienen que ser de esta manera y la mujer de la otra. Entonces hay que tener mucha paciencia. Es real que estamos viviendo momentos de cambios muy acelerados, ¿no?
que realmente en cuestión de décadas hemos visto como el hombre realmente, como dices tú, por primera vez en la historia empieza, bueno, yo no sé mucho de historia, ¿no? Pero no sé si en la época del siglo de oro, pues los hombres de repente empezaban también a depilarse y a cuidarse, supongo que va por épocas también, sí, ¿no? Por época. Pero hay que tener paciencia con eso, son roles que realmente se van a ir cambiando, pero con el cambio de cada uno de ustedes, ¿no? Primero tienes que ir cambiando tú internamente, tú, tus roles, tu forma de comportarte, tu forma de verte, de relacionarte con otras mujeres, con otros hombres, con otros trabajos, con otra sociedad, ir poco a poco y ya se verá como con el tiempo es ese conjunto de personas que poco a poco ya muy pacientemente, señoras y señores, muy pacientemente ya van cambiando esas actitudes, esos roles, esa mirada más interna, esa de decir, no quiero esto. No quiero ni esta sociedad en la que vivo, ni quiero esta forma de comportarme que tengo ante la vida. Pero es que muchas veces es eso, es no me gusta lo que estoy viviendo a nivel social o personal, pero es que no sé qué hacer, no sé qué otra opción hay. Y muchas veces vamos fuera a buscar esa opción, ¿no? Vamos fuera a buscarla en libros, en amigos, en películas, o simplemente cuando realmente está dentro de nosotros. Como decíamos, mirar esa personalidad que tienes, esos cambios que quieres realizar y con mucha paciencia contigo mismo irás cambiando esa serie de patrones. Y bueno, hay otra cosa, por ejemplo, que fíjate cómo nos identificamos, cómo nos ve a la gente también, ¿no? Si alguien te ve, por ejemplo, que eres una mujer muy guapa, ¿no? Y cuando vas al trabajo, pues la gente te dice, la gente te conoce como la Marilyn Monroe, ¿no? Entonces tienes el mote de la Marilyn, ¿no? Incluso vas caminando por la calle y cuando alguien te dice, Marilyn, te das la vuelta, ¿no? A mí me pasó porque yo llegaba de Córdoba, cuando llegué a Canarias, hace ya 20 años, yo llegaba de Córdoba y la gente me preguntaba, ¿dónde vienes? Yo decía, de Córdoba. Entonces me empezaron a llamar el cordobés. Y a mí en el barrio me conocen como el cordobés, ¿no? Y es una cosa que yo tengo como un letrero. Y yo me creo que soy el cordobés. Ese es el gran problema. Yo no soy el cordobés, eso es un rol que he desempeñado, una característica que la gente me ha puesto como el cordobés, pero yo no soy el cordobés. No hay que personalizar y decir que tu esencia realmente es ese rol que estás desempeñando. Finalizamos, Javi. ¿Qué consideraciones finales querrías resaltar del tema de hoy? Pues, como digo, las cosas hay que hacerlas divertidas. Entonces, ese cambio hay que hacerlo de una manera divertida y muy paciente. Entonces, reírse de uno mismo. Si eres muy agresivo, si eres muy poco empático, si eres muy poco solidario, si te mueves muy poco, si cualquier cosa que tú estás ahí continuamente con el látigo, que todo lo tenemos, en vez de decir qué agresivo soy tal y darme con el látigo, decir, ay, cómo te pones a veces de agresivo, ¿eh? Y darte ese toque de quitarle hierro al asunto con un poco de sentido del humor y con mucha paciencia podemos realmente hacer asombrosos cambios en esa personalidad que queremos realmente que nos defina, pero sabiendo, como siempre, que es una careta que nos ponemos, una personalidad, pero que la verdadera esencia está dentro de nosotros y, como siempre, pues les animo a que la busquen y que la encuentren, poquito a poco. Pues nada, pues muchísimas gracias, Javier, por estar aquí esta mañana. Gracias. A ti, a vosotros. Espero que la entrevista con el compañero Javier Martín Aparicio, monitor de yoga, con el cual hemos hablado de los roles, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria. ¿Qué tal?